Buenas tardes. Lo más duro ha pasado. Lo más difícil ha quedado atrás. Vemos ya mucho más que la luz al final del túnel. Lo que estamos viendo es el final del túnel. El virus inició su viaje letal en Asia, se trasladó de inmediato a Europa, comenzando por Italia y España y continuando por el resto del continente al que ha golpeado de forma inclemente, cebándose en los países que concentran el mayor tráfico de viajeros. Ahora el epicentro se ha desplazado a otros puntos del planeta que soportan situaciones como las que vivimos hace semanas atrás e incluso peores, como está sucediendo, por ejemplo, en el continente americano. Atrás han quedado para nosotros aquellos momentos en los que todo parecía negro, los sanitarios libraban una batalla desigual contra un enemigo letal y las víctimas diarias se contaban por centenas y la solución no se atisbaba. La respuesta de la población española, lo he dicho en muchas ocasiones, ha sido formidable. Mayores, pequeños, alumnos, profesores, mujeres, hombres, trabajadores, empresarios, todos nuestros compatriotas han cumplido con su misión y se unieron para hacer frente a la epidemia con sacrificio, con resistencia y con moral de victoria. Desde el inicio de esta crisis dije que el primer logro llegaría cuando superáramos el pico de la propagación de la enfermedad y doblegáramos la curva. Y esto es algo que hemos logrado hace semanas. El segundo logro llegaría a continuación cuando el saldo de altas médicas fuese superior al de nuevos diagnosticados. Estos días, igual que los anteriores, el número de curados ha sido mucho mayor al de nuevos contagiados. Las últimas cifras de las que disponemos de la semana del 11 al 17 son las siguientes. 13.328 recuperados frente a 3.944 nuevos casos. Por tanto, hemos superado ampliamente el segundo hito que nos marcamos. El tercer logro sería reducir, como dijimos, al máximo la difusión del virus. Hace dos meses, cuando una persona contagiada transmitía la enfermedad, lo hacía a más de tres personas. Ayer mismo, el índice de reproducción, la famosa R, es del 0,20, muy inferior en consecuencia al 1. Hoy podemos decir en consecuencia que lo hemos conseguido. Y no lo hemos conseguido, y me gustaría esto subrayarlo por azar, lo hemos conseguido a fuerza de voluntad, de disciplina, de determinación y de moral de victoria. Porque hemos recorrido el camino correcto, con el trabajo abrumador, siempre reconocido por el conjunto de la sociedad española, de nuestros profesionales sanitarios. Y también el sacrificio del conjunto de ciudadanos quedándose en casa para protegernos entre todos y todas. Es el pueblo español, en definitiva, el que ha hecho retroceder al virus. Son los ciudadanos de este país los que han doblegado la curva y son los españoles los que han parado unidos al virus. En consecuencia, la gran ola de la pandemia ha sido superada y toda España ha iniciado con pie firme la transición hacia esa nueva normalidad. La totalidad del territorio nacional estará, a partir del próximo lunes, en fase 1 o en fase 2 de desescalada. Este hecho tiene dos consecuencias que me gustaría compartir con todos ustedes. La primera es que a partir del lunes, es decir, pasado mañana, todos podremos reencontrarnos con familiares, con amigos, dentro de nuestra propia provincia en la que vivamos, tras semanas de separación forzada. Los comercios, en consecuencia, abrirán sus puertas progresivamente, las terrazas albergarán los encuentros pendientes y las calles recuperarán vitalidad en cada rincón de nuestro país. Recuperamos en consecuencia buena parte de lo que perdimos cuando el virus irrumpió de manera tan dramática en nuestras vidas. La segunda consecuencia que me gustaría compartir con todos ustedes es que hemos recuperado mucho terreno frente al virus. Lo hemos arrinconado con un costoso sacrificio. Estamos en consecuencia a un paso de la victoria. Pero tenemos que recordar que el virus no ha desaparecido, que sigue el acecho. Y que en consecuencia lo que tenemos que hacer es mantenerlo a raya. Es imprescindible, yo diría vital, no relajarnos, seguir con esa dosis de responsabilidad que hemos asumido en primera persona todos y cada uno de nosotros. Estamos a un paso de la victoria, estamos en la etapa de la desescalada, pero seguimos en la emergencia sanitaria. Seguir, en consecuencia, todas las reglas de las autoridades sanitarias. Hemos de tener siempre en mente lo que nos vienen diciendo las autoridades sanitarias, el lavado de las manos, la distancia entre las personas, el uso de las mascarillas. La consigna, en consecuencia, es una: no hemos de actuar con miedo, pero hemos de actuar con una extremada prudencia y responsabilidad. Ahora toca valorar esta victoria co colectiva y también culminarla. Y hasta que llegue la vacuna, o el remedio terapéutico, la victoria sigue dependiendo de todos y cada uno de nosotros y nosotras, de nuestra cautela, de nuestra prudencia, en consecuencia de nuestra responsabilidad individual y colectiva, porque un rebrote no es ni mucho menos imposible, e incluso la organización mundial de la salud así lo ha advertido claramente, que existe un porcentaje importante de que haya un rebrote si no mantenemos esas conductas sociales a lo largo de los próximos meses. La prudencia, en consecuencia, debe seguir siendo nuestra guía de actuación. En este sentido, quiero citar como referencia la actitud que están adoptando algunas comunidades autónomas a la hora de recorrer el difícil camino de la desescalada. Es natural, y lo entiendo perfectamente, el deseo de avanzar a la mayor velocidad posible, pero también es importante medir los pasos e incluso detenernos a la más mínima señal de peligro. Así lo ha hecho, por citar solo un ejemplo, la Comunidad Valenciana esta misma semana, revisando su intención inicial de solicitar el paso a la fase 2 para permanecer siete días más en la fase 1 en un ejercicio de prudencia. Creo que es una, de una decisión que, que muestra que las administraciones territoriales saben actuar con responsabilidad y con madurez. Saben equilibrar, en definitiva, el deseo de recuperar la actividad económica y la normalidad con la precaución para evitar las recaídas a las cuales antes hacía referencia. Queda el tramo final de la desescalada. Nos queda alrededor de un mes, dependiendo del lugar de España donde residamos, un plazo que vamos a transitar todos hacia esa nueva normalidad y en el que será aún necesario mantener algunas restricciones a lo largo de estas próximas semanas en la actividad económica y también algunas limitaciones en la movilidad para evitar que haya personas que trasladen el virus inconscientemente fuera de su territorio. Así también como limitaciones recomendadas en reuniones para impedir que se congregue un número de personas que permita expandir el contagio de una manera mucho más intensa como hemos vivido durante las pasadas semanas. Y quiero decirles que serán muy pocas semanas, pero será necesario aún limitar esa circulación. Quiero también poner en valor algo importante que ha sido objeto de debate público a lo largo de estas últimas semanas. Quiero poner en valor la figura constitucional del estado de alarma. Es la única herramienta que, en opinión de la abogacía del Estado, que es quien desde el punto de vista jurídico guía las actuaciones del Gobierno, permite limitar la movilidad y ha resultado, en consecuencia, eficaz, tal y como señalan los propios epidemiólogos y acreditan los hechos. Ahí están los datos. Cuando el Gobierno de España declaró el estado de alarma, la media diaria de contagios en nuestro país, lo he dicho en muchas comparecencias públicas, era del 35%. Hoy, como he señalado antes, es del 0,19%. Seamos conscientes del esfuerzo colectivo que hemos hecho para lograr ese 0,19%. El estado de alarma ha beneficiado a todas las comunidades autónomas y a todos los ciudadanos, sin excepción, en consecuencia, vivan donde vivan. Nada tiene que ver con la política. Es un asunto de salud pública pura y simplemente. Y por eso el estado de alarma está al margen y por encima de la política y de los intereses partidistas. Nada tiene que ver ni con competencias, ni con transferencias, ni con financiación, ni con la promulgación de leyes. Es un asunto de salud pur pública pura y simplemente. La salud pública siempre es lo primero porque sin ella no hay nada más y el estado de alarma, en consecuencia, es quien lo garantiza. Quiero, en consecuencia, dar las gracias a todos los españoles por su ejemplaridad. España ha hecho lo que debe y ahora para todos se abren nuevos horizontes. Y mi prioridad seguirá siendo la salud y la economía, abriendo, en consecuencia, nuevos caminos. En esta etapa de desescalada ha llegado el momento también de recuperar muchas de las actividades cotidianas que tuvimos que postergar y hibernar como consecuencia del confinamiento. Y en ese sentido quiero informarles que con el aval del Consejo Superior de Deportes, el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad han dado luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga de Fútbol Profesional. A partir de la semana del 8 de junio volverá la Liga. La semana del 8 de julio, en que, si todo va bien, se iniciará la fase 3 en gran parte de España, se autorizará la reanudación de las grandes competiciones deportivas y profesionales y, en particular, la Liga de Fútbol Profesional. Por supuesto, la pelota volverá a rodar en condiciones que garanticen la máxima seguridad sanitaria para todos los participantes en la competición. El fútbol español, lo sabemos todos, tiene un seguimiento masivo dentro y fuera de nuestras fronteras, pero no será la única actividad recreativa que iremos recuperando en las próximas semanas. Museos, cines, conciertos, teatros y todas las actividades deportivas irán recuperando el ritmo de forma paulatina. Debemos avanzar sin precipitarnos, como hasta ahora, pero al mismo tiempo con un paso firme, reactivando nuestra economía. Debemos comenzar a reanudar crecientemente la actividad económica y devolver el pulso a sectores que se han visto más duramente golpeados por la emergencia sanitaria. Uno de estos sectores es, sin duda alguna, la hostelería y el turismo, que tienen un papel fundamental en nuestra economía, en la creación de empleo y que cuentan con un prestigio nacional e internacional indudable. Me comprometí a hacerlo y ha llegado el momento. Quisiera, por ello, realizar dos importantes anuncios. En primer lugar, les anuncio que habrá temporada turística este verano. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano y por ello invito públicamente a todos los establecimientos turísticos, a los bares, a los restaurantes, a los destinos de playa, del interior, a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días que estén listos para acoger a los españoles que quieran disfrutar de sus vacaciones en cualquiera de los formidables destinos que ofrece nuestra geografía. Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional. Muchos podrán hacerlo desde prácticamente ya a finales de junio y en adelante. En segundo lugar, como saben ustedes, España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio, del mes de julio, se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad. Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país. España necesita del turismo y el turismo necesita seguridad. Seguridad en origen y seguridad en destino. Por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos a nuestro país. Desde el mismo momento en que se planificaba la desescalada, el Gobierno comenzó a preparar, de la mano del sector, medidas para relanzar el turismo, con el impulso del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y, en coordinación, lógicamente, también con las comunidades autónomas. No hay contraposición. Esto lo ha venido sosteniendo siempre el Gobierno. No hay contraposición entre salud y negocio. Sin salud no hay negocio. Y por eso el Gobierno conjugará el firme apoyo económico al sector con plenas garantías sanitarias. El turismo español era ya sinónimo de acogida hospitalaria, de clima soleado, de belleza monumental, paisajística, de seguridad ciudadana, de una espléndida gastronomía y también de un turismo cultural pues, inigualable. El turismo español tendrá ahora además dos nuevos sellos, el sello de la seguridad sanitaria y el sello de la sostenibilidad medioambiental. Y así se lo haremos saber a nuestros antiguos amigos de siempre y a nuestros nuevos visitantes. Hoy les enviamos un mensaje a todos y a todas y es que España os espera desde el mes de julio. Quien visite España puede contar con que pisa un suelo con garantía sanitaria y comprometido también con la sostenibilidad de nuestro planeta. Evidentemente queda mucho trabajo por hacer, hay muchos sectores esenciales para revitalizar, que empujar para que funcionen de nuevo, y el Gobierno vuelve a abrir su economía y a reactivarla. Sabemos que hay una España que, a pesar del miedo y del dolor de la enfermedad que hemos sufrido durante estas semanas donde nos ha golpeado muy duro el COVID, ha superado estos meses con la certeza de tener una cierta seguridad, un empleo sólido, unos ahorros, un entorno económico favorable. Ellas y ellos podrán adentrarse en la nueva normalidad con muchas más facilidades. Y el Gobierno cuenta, además, con su estabilidad, con su fortaleza y con su participación activa en, en la reanudación de la actividad económica y en la recuperación del crecimiento económico. Pero también sabemos que existe otra España más expuesta a los vaivenes económicos producidos como consecuencia de las restricciones sanitarias. Es una España con cicatrices aún abiertas de la pasada crisis económica, con empleos en riesgo con planes de negocio comprometidos ahora por la financiación, una España de familias en riesgo de pobreza, vulnerabilidad, de jóvenes que cuando empezaban a levantar la cabeza de una crisis se encuentran que sufren las consecuencias de otra. Es a esta España, compuesta por familias, por autónomos, por pymes, por empresarios de todo tipo, a la que el Gobierno prestará toda su atención para sostenerla en estos momentos tan difíciles. Ya lo estamos haciendo. Esta es ahora la España expuesta y la España a la que urgentemente el Gobierno tiene que continuar volcando recursos y esfuerzo, comenzando desde luego por quienes corren el riesgo de caer por la pendiente de la exclusión social y en consecuencia de la pobreza. Por eso les anuncio que la próxima semana se aprobará en Consejo de Ministros el ingreso mínimo vital. Una medida histórica en nuestra democracia para que nadie se quede atrás y que además ha sido un compromiso desde el inicio de andadura de este Gobierno de coalición. El ingreso mínimo vital será una prestación habitual, permanente, que ya existe en otros países de Europa, y con la que el Gobierno se había comprometido en el programa de investidura para reducir la tasa de pobreza en nuestro país. Su diseño final se ha conseguido gracias al trabajo exhaustivo de la Agencia Tributaria, a los equipos de Seguridad Social y, sin duda alguna, también a los equipos de Bienestar Social. Y al apoyo de las comunidades autónomas. Será una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros. La puesta en marcha de este ingreso mínimo vital puede amparar a cuatro de cada cinco personas en situación de pobreza severa, beneficiará cerca de, a cerca de 850.000 hogares, de los que la mitad tiene niños a cargo. Y no olvidemos que en España hay más de dos millones de niños y niñas que sufren pobreza. La cuantía del ingreso mínimo vital, en consecuencia, dependerá del número de miembros de cada hogar. Se analizarán las rentas que tiene cada hogar y el ingreso mínimo vital cubrirá la diferencia hasta alcanzar el ingreso mínimo que corresponda a ese hogar por el tamaño de la familia. Insisto, es vital frenar y reducir la pobreza y especialmente la pobreza infantil en nuestro país. Este ingreso empezará a cobrarse el próximo mes de junio a medida que se vayan tramitando las solicitudes. Y ni el gobierno ni la sociedad española van a mirar para otro lado mientras nuestros compatriotas formen colas para comer, como estamos viendo desgraciadamente en algunas urbes de nuestro país. Esta crisis, eh, otra nueva crisis diez años después, en este lugar como consecuencia de la pandemia, del COVID, nos tiene que hacer reflexionar y responder en positivo, no repitiendo errores del pasado. El Gobierno de España no se va a cruzar de brazos, como hemos hecho durante estas últimas semanas, que no nos hemos cruzado de brazos, cuando hace años ya, en contraposición con esa actitud, pues, eh, se produjeron situaciones de desamparo que dieron eh, como consecuencia una crisis social inédita en nuestro país. No es la única decisión adoptada por el Gobierno en estos últimos días, como saben pasado martes, en el Consejo de Ministros, impulsamos también un proyecto muy importante para este Gobierno y también que conecta con las generaciones futuras, que es hacer frente a la emergencia climática. Hasta ahora hablábamos con frecuencia de emergencia climática sin ser del todo conscientes de lo que significaba la palabra emergencia. Ya lo hemos comprobado en nuestras carnes con la crisis del COVID-19. Ya sabemos que una emergencia es un acontecimiento capaz de alterar por completo la vida del planeta y ocasionar daños colosales, como ha ocurrido con el COVID. El mundo está advertido de que la siguiente emergencia es la emergencia climática. Nos lo viene diciendo la ciencia desde hace décadas. Y España, con esta decisión de aprobar el anteproyecto de ley, que ahora estará tramitándose, o sea, iniciará su tramitación parlamentaria, el proyecto de ley de cambio climático, quiere adelantarse, anticiparse para obligarnos a conseguir esa neutralidad climática que nos permita pertrecharnos de las herramientas y de los instrumentos para que en el año 2050, por ejemplo, todo el sistema eléctrico sea renovable en esas fechas. Estamos en la recta final de la bajada de la emergencia sanitaria. Todos tenemos sentimientos encontrados. De un lado, salimos extenuados de un confinamiento muy severo de los más severos que ha habido en el mundo, y de otro lado persiste el temor a un rebrote de la epidemia, y junto a todo ello se suma la incertidumbre sobre las consecuencias que esta crisis descomunal en lo sanitario tiene sobre nuestros empleos, sobre nuestros ingresos, en definitiva, sobre nuestra cotidianidad. Pero a la vez somos conscientes de que hemos logrado otra vez juntos superar una prueba enorme. Hemos salido y además hemos salido más fuertes, vamos a salir más fuertes de esta situación. Claro que ha asomado el desánimo, lo hemos vivido en primera persona todos y cada uno de los compatriotas. Claro que han brotado conductas insolidarias, claro que el ruido de la discordia ha perturbado a veces los aplausos de los sanitarios, pero si miramos las cosas con perspectiva, el saldo global, el balance global que arrojan estas semanas es el de una ciudadanía, el de una comunidad resuelta que ha parado la peor calamidad sanitaria de un siglo. Esa es la gran verdad hemos parado entre todos la peor calamidad sanitaria del último siglo. Esta sola idea nos puede dar fuerza para afrontar los enormes retos que tenemos ahora por delante. En particular, el mayor de los retos que es el, el de la reconstrucción económica y social de nuestro país, la tarea más inmediata y más apremiante que nos convoca a todos, a la sociedad civil, a los agentes sociales y, sin duda alguna, también a las instituciones y a la política. Y quiero terminar también adelantando algo que ya anuncié en alguna otra comparecencia pública. Quiero anunciarles que a partir del próximo martes, cuando todo el territorio nacional esté en fase 1, el Gobierno de España aprobará la declaración formal de luto oficial en todo nuestro país en memoria de las víctimas del COVID-19. El duelo tendrá una duración de 10 días, el luto oficial más prolongado de la historia de nuestra democracia. Durante ese tiempo, ondearán a media asta las banderas de todos los edificios públicos y de los buques de la Armada. Queremos con ello mostrar todo nuestro dolor, todo nuestro pesar y todo nuestro reconocimiento a las víctimas con este luto oficial. Y a este luto se sumará, como he adelantado en alguna otra comparecencia, al final de la desescalada, un gran acto de homenaje oficial, así como otras conmemoraciones y memoriales presididos por el Jefe del Estado, Su Majestad el Rey. Los fallecidos en esta epidemia merecen nuestro recuerdo, nuestra memoria perdurable. Pero merecen también, si me permiten, para finalizar, un homenaje aún mayor. Merecen nuestra convivencia y nuestra concordia. Perdieron la vida quejados del mismo mal y vivieron sus últimos días en el mismo suelo. Juntos y juntas debemos convivir en el mismo país que ellos construyeron. España se lo debe. Gracias. Gracias, presidente. Comenzamos el turno de preguntas. Hoy participan los siguientes medios: News Diario, El Diario Médico, Expansión, El Huffington Post, Castilla-La Mancha Media, Business Insider, El Punta Bui, The Independent, Canal Sur y La Buena Onda. Así que comenzamos con News Diario, pregunta, arriba los canales de, de voz y con el nombre por delante, si sois tan amables. Buenos días, buenas tardes, News Diario. Hola, buenas tardes, Presidenta. Saludos a todos. Presidente, la pregunta que quería hacer es: la primera es saber si efectivamente va a haber o no un sexto periodo de alarma. Ha dicho usted que va a ser necesario todavía contener la movilidad, limitar la movilidad, por lo que ello tiene de consecuencia para los contagios. Entonces, ¿habrá sexta prórroga? ¿Con quién va a pactar? Esa sería mi primera pregunta. Después quería hacer mención al pacto al que usted no ha hecho mención, que se ha suscrito esta semana con Bildu. Después de un pacto que se firma a las ocho de la tarde y que se modifica a las once de la noche, me gustaría que hiciera una reflexión sobre en qué lugar queda su palabra después de esta, digamos, maniobra. Esa sería la segunda pregunta y luego también una reflexión después del desconcierto general, los atados múltiples e incluso la tensión que se ha derivado en el seno de la propia coalición. ¿Creen que debería alguien asumir responsabilidades por esta maniobra que de alguna forma les ha arruinado una semana que en principio debería ser casi, entre comillas, triunfal para ustedes? Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que, que he entendido la totalidad de, la, de las preguntas, eh, aunque hemos tenido efectivamente alguna dificultad en, en el sonido. Respecto a, al periodo, eh, a la prórroga del estado de alarma, vamos a ver, eh, estamos estudiando, lógicamente, eh, una nueva prórroga porque es nuestro deber. No quiero decir con esto que, que, que sea la, digamos, la decisión que vayamos a, a tomar, porque tenemos que ver efectivamente cuál es la evolución eh, epidemiológica del COVID-19 durante estos próximos 15 días. Y me parece muy importante eh, ser conscientes de que estamos ya en el epílogo, estamos eh, ya al final en estos últimos metros de ese túnel al que antes hacía antes referencia, que no es que estemos viendo la luz, sino que estamos ya prácticamente viendo, tocando con con eh, las yemas de los dedos, por pues, si me permite esta licencia, pues ese final del túnel, pues eh, creo que es muy importante que nosotros veamos cuál es la evolución y en función de eso eh, plantear al Congreso de los Diputados eh, una nueva prórroga si es que la situación epidemiológica así lo permite. Lo que sí que es evidente es que mientras, mientras necesitemos preservar eh, la movilidad y restringir el derecho, un derecho fundamental como es el de la libertad de movilidad o también el de la libertad de reunión, pues evidentemente el único instrumento constitucional y jurídico posible en nuestro país es el estado de alarma. Pero en todo caso lo haremos escuchando a las comunidades autónomas, escuchando a los partidos políticos y eh, siendo conscientes de que lo que tiene que anteponerse siempre por encima de cualquier otra consideración, intereses partidistas, intereses políticos, debates que lógicamente tienen más que ver con la legislatura que con la emergencia sanitaria. Lo que tiene que anteponerse por parte de todos, desde luego por parte del Gobierno en primera instancia, es la salud pública, defender la salud pública, no poner en riesgo lo que hemos logrado con mucho esfuerzo a lo largo de estas últimas semanas y, evidentemente, tratar de entrar cuanto antes en la nueva normalidad. Lo que sí que está claro es que va a haber territorios que, por la propia evolución positiva, tan positiva que estamos viendo de la, de la epidemia, van a, a estar prácticamente fuera del estado de alarma. En el próximo mes de junio, a principios, mediados de junio. Y por tanto, creo que es muy importante todas estas señales que estamos trasladando al sector horeca, también al sector turístico, no solamente nacional, sino internacional, de que a partir del mes de junio, finales de junio, principios de julio, pues evidentemente va a haber una libertad de movilidad que nos va a permitir poder disfrutar de nuestras merecidas vacaciones, me refiero al conjunto de españoles. Y esto es algo que tiene que ver con la segunda de sus preguntas. Vamos a ver, ¿qué es lo que estábamos votando el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados? ¿Qué, ¿Cuál era el debate que se suscitaba? El debate era una prórroga de nuevo del estado de alarma, la quinta prórroga por 15 días más. El Gobierno de España había eh, inicialmente propuesto un mes, pero efectivamente, después de hablar con los distintos grupos parlamentarios, aprobó en el Consejo de Ministros el pasado martes eh, un decreto de alarma. Para una nueva prórroga de 15 días. Esto es lo que estábamos votando. Estábamos votando otorgar por parte del Congreso de los Diputados al Gobierno el único instrumento que tenemos para poder pilotar de una manera eficaz este proceso de desescalada a través del control de la libertad de movimiento y de restricción de un derecho fundamental como es el de la libertad de reunión. Si no se hubiera aprobado, si no se hubiera aprobado esa nueva prórroga del estado de alarma, mañana mismo, no dentro de una semana o dos, mañana mismo, cualquier persona de cualquier territorio, con independencia de la situación epidemiológica que tenga o tuviera en ese territorio, podría haber cogido el coche y haberse desplazado a su segunda residencia en la costa o en la montaña. Mañana mismo, si no se hubiera aprobado ese estado de alarma, muchísima gente se podría reunir, no 10, 15, 20, quienes hubieran querido poniendo a juicio del Gobierno en riesgo todo lo alcanzado durante estas últimas diez semanas. ¿Cuál ha sido el hecho insólito que se ha producido el pasado miércoles? Que el segundo partido con más escaños en el Congreso, es decir, el Partido Popular con 89 escaños, vota que no. Y, por tanto, pone en riesgo el que pueda salir adelante una nueva prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados con su voto en contra. Y eso hace, esa posición del no por parte del Partido Popular, hace que se abra la espita en la interlocución del Gobierno de España con distintos grupos parlamentarios, se abra la espita a otros debates que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria ni tampoco tienen que ver con la salud pública. Tienen que ver con compromisos de legislatura, con compromisos de investidura o con planteamientos de financiación, de derogación o de aprobación de leyes etcétera, etcétera, etcétera. Nada que ver con la emergencia sanitaria. Todo eso se podría haber evitado si el Partido Popular, en lugar de votar que no, o se abstiene, o como es lógico en un partido de Gobierno, que por cierto gobierna en comunidades autónomas afectadas, lógicamente, por el COVID-19, hubiera votado a favor. Pero esta no es, desgraciadamente, la realidad. Y eso ha llevado a que, en este caso, los distintos grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, pues trataran de negociar con el resto de grupos parlamentarios, porque el objetivo fundamental para nosotros era sacar adelante la prórroga del estado de alarma y, en consecuencia, garantizar 15 días más precisamente ese instrumento jurídico que nos valida para poder restringir la movilidad y la libertad de reunión. Y, en último lugar, yo creo que. En fin, la segunda pregunta y la, la tercera van, van vinculadas eh, por lo que ha comentado el, el colega periodista. Bien, pregunta ahora entonces, Diario Médico. Adelante, Diario Médico. Eh, hola, buenas tardes. Rocío Rodríguez, para Diario Médico. Eh, yo quería preguntarle, señor presidente, eh, por un lado, en cuanto al paso de fase, eh, si tiene sentido haber tomado la decisión de dejar pasar a Cataluña el mismo día en el que han aflorado 635 fallecidos, más de los que figuraban hasta ahora en los datos oficiales por intranotificación durante días, y si tiene sentido dejar pasar de fase a Madrid cuando el propio Colegio de Médicos está pidiendo no ir tan deprisa. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, que justifica que el Gobierno eh, tenga los datos de fallecidos y contagios en las residencias eh, durante mes y medio y siga sin comunicarlos. Mm. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por sus preguntas, porque efectivamente son, son cuestiones que eh, digamos impactan a, a la ciudadanía y, y creo que es importante responderlas eh, eh, como usted indica. En primer lugar, eh, he de decirle que todas las, eh, todo el proceso de decisión, de codecisión, por, por utilizar un término mucho más preciso, más exacto, entre las comunidades autónomas y las autoridades sanitarias estatales es eh, absolutamente técnico. Son los expertos los que validan, tanto por parte de las comunidades autónomas a través de la Dirección General de Salud de las Comunidades Autónomas, como por parte también del CAES, al frente el doctor Simón, la Dirección General de Salud y, en última instancia, el Ministerio de Sanidad, después de haber, eh, digamos, hablado e interlocutado bilateralmente con los consejeros de sanidad, los que deciden los que deciden si se reúnen las capacidades estratégicas sanitarias necesarias para pasar de fase una comunidad autónoma u otra. Por supuesto que también es la realidad epidemiológica, son los datos, son los datos, pero fundamentalmente son las capacidades estratégicas, porque lo que tenemos que ser conscientes es que lo más importante ahora, después de haber sufrido una invasión, no España, sino el conjunto de Europa, por parte de un virus desconocido para la ciencia y también para los personales sanitarios, los profesionales sanitarios, lo que es importante ahora es poner en marcha mecanismos de detección precoz. De, esa, eh, de ese contagio. Y he de decirles que tanto Cataluña como Madrid, a juicio de los expertos, insisto, no a juicio mío como presidente del Gobierno, sino a juicio de los expertos, a juicio de las autoridades sanitarias, después de haber estudiado a fondo con ellas, a fondo con ellas, cuál es eh, el resultado de la gestión que han hecho para fortalecer esas capacidades estratégicas, insisto, a juicio de los expertos, tanto Madrid como Cataluña, Cataluña en distintas fases, porque ellos han planteado una evolución diferente, diferente eh, en, en función de los territorios, tienen y cumplen con esas garantías que les permiten, insisto, a juicio de los expertos, pasar a una, a una segunda fase. Y he de decirles que tanto la Comunidad de Madrid como también eh, la Llanetazca de Catalana yo he tenido ocasión de poder hablar con el ministro de Sanidad y lógicamente también con los expertos del Ministerio de Sanidad han hecho un trabajo extraordinario a lo largo de los últimos días, de las últimas semanas precisamente para reforzar esas capacidades sanitarias, con lo cual desde ese punto de vista creo que la ciudadanía puede estar digamos segura respecto a esa evaluación conjunta que, que hemos co-decidido las comunidades autónomas y las autoridades sanitarias del Gobierno de España. Y en relación con la segunda de las cuestiones, creo que el doctor Simón y también los expertos epidemiológicos lo han dicho en algunas o otras ocasiones. Evidentemente, nosotros estamos muy pendientes de cuáles son los datos de las residencias de mayores, estamos lógicamente muy pendientes con las comunidades autónomas de la evolución de la letalidad de esta enfermedad. Y también es cierto, también es cierto que eh, lo que dicen todos los expertos epidemiológicos es que cuando pase la epidemia seremos capaces de conocer con muchísima más exactitud de lo que ahora mismo podemos disponer con capacidades técnicas cuál ha sido el impacto de la letalidad en el conjunto de la población española. Pero insisto, desde luego el Gobierno de España y también las comunidades autónomas estamos actuando con absoluta transparencia, con absoluta responsabilidad y desde luego también haremos ese estudio. Cuando pasemos, esperemos más pronto que tarde, esta, esta epidemia. Es el turno de expansión. Mercedes Arrayer, de expansión. Eh, yo quería que responda a lo que le ha preguntado el compañero antes de quién es el responsable de, de, del pacto con Bildu. Ayer la ministra portavoz dio una serie de explicaciones, pero algunas contradictorias. Por un lado, no era un secreto porque se mencionó en el debate. Por otra parte, eh, sería solo el Grupo Socialista, el Gobierno no sabía nada. Pero luego, a la vez, también el comunicado sería solo de Bildu. Quería que no nos explicara si va a tomar alguna medida y por qué dicen que lo hicieron porque se sentían solos, cuando en realidad ustedes tenían el sí de Ciudadanos el martes por la mañana, era público de oficial, y esto ocurrió a lo largo del miércoles. Luego, quería, en el lado opuesto de este pacto, tenemos el, el fondo de transferencias, como usted pedía, que está ultimando la Comisión Europea. Eh, y con la intermediación de Merkel-Macron va a ser eh, un poco como usted pedía. Eh, ¿Qué ambicioso programa de reformas y políticas económicas acertadas que pide este fondo les va a ofrecer? ¿En qué sentido? Y por último, de lo que ha anunciado de turismo, quería saber de eh, qué fecha estaríamos hablando exactamente. Eh, hay un día ya fijado más o menos. Eh, si va a haber un paquete de ayudas como el de Francia eh, de entidad para, para este sector. Y por qué estaban hablando esta semana del estado de alarma hasta el 7 de julio, incluso, y ahora tenemos eh, este nuevo plan turístico, si es porque nos estábamos quedando atrás respecto a nuestros competidores europeos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por sus palabras. He entendido que son tres o cuatro preguntas, las dos últimas muy vinculadas con, eh, con el sector turístico eh, y al anuncio que efectivamente he hecho hoy junto con el de la Liga Profesional, que como he dicho antes y recuerdo es el 8 de junio, el 8 de junio cuando eh, van a poder empezar a retomar eh, digamos, eh, las competiciones eh, deportivas. Sobre la, el debate del pasado miércoles. Eh, vamos a ver. El gobierno Mercedes no tenía garantizada la mayoría en esa votación. E insisto, si no hubiéramos tenido esa prórroga de 15 días más hasta el próximo 7 de junio, mañana mismo, en Madrid, pues cualquier vecino puede coger su coche e irse a Murcia, Andalucía, a su segunda residencia. Por poner un ejemplo muy concreto, muy cotidiano. Por tanto, creo que tenemos que ser todos muy conscientes de que la realidad epidemiológica en nuestro país es distinta, que por supuesto la tenemos muy controlada, pero que evidentemente necesitamos garantizar todavía una restricción de movilidad que nos permita homogeneizar la situación de la epidemia en mínimos valores en todos y cada uno del territorio nacional. Y eso lo vamos a lograr. Prácticamente lo vamos a lograr a final de esta nueva prórroga del estado de alarma el 7-8 de junio en mucha parte de nuestro país y en otra otra buena parte de nuestro país a finales de junio por tanto creo que es muy importante trasladar el mensaje a la ciudadanía española de que en julio puede haber por supuesto eh, eh, pues una programación estival en el sentido de poder ir a las vacaciones a la playa a la montaña a visitar cualquier monumento cultural y animo sin duda alguna a que este año este verano pues aprovechemos las grandes ventajas eh, que tiene nuestro país en el ámbito turístico. Creo que es, una, es un buen momento, es un buen año para, para conocer aún más a, a nuestro gran país, en todos y cada una de sus dimensiones. Por tanto, volviendo a su planteamiento, lo más importante para el Gobierno de España, para los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, era sacar adelante la prórroga del estado de alarma. E insisto, lo irresponsable es que haya partidos políticos que gobiernan en comunidades autónomas, que están gestionando codo con codo, arrimando el hombro con el Gobierno de España, precisamente eh, esa emergencia sanitaria, y el grupo parlamentario, en este caso del Partido Popular, haya votado en contra. No es que se haya abstenido y, por tanto, no haya obstruido la tramitación de esa nueva prórroga y haya permitido la habilitación del Gobierno de España para poder aprobar y utilizar el estado de alarma durante quince días más para garantizar una cuestión de salud pública, es que se ha opuesto, se ha opuesto. Y al oponerse, pues evidentemente hay grupos minoritarios que abren la espita en cuanto a nuevos debates que tienen que ver con, bueno, pues algunos planteamientos de legislatura, algunos fondos y los requisitos de esos fondos cómo se van a destinar a uno u otro territorio, la derogación o la aprobación de leyes, sobre todo en un momento en el que también dentro del Congreso de los Diputados de manera legítima y como consecuencia de esta epidemia, pues hay grupos parlamentarios que consideran que el programa de gobierno se ha puesto en cuestión por la emergencia y la eclosión de esta situación tan tan dramática. Y ahí y ahí, efectivamente, es donde entra pues, la cuestión de la reforma laboral. Y la reforma laboral aprobada en 2012 por la anterior Administración del Partido Popular no fue una reforma laboral pacífica. Fue impuesta, precisamente, por la mayoría absoluta del Partido Popular entonces, con 186 escaños, y en contra del diálogo social. Rompió, de hecho, el diálogo social, como recordaban ayer mismos algunos dirigentes sindicales. Y desde el 2012 hasta ahora, existe un malestar. En ese diálogo social, en muchos sectores, eh, digamos, laborales de nuestro país, de ese diálogo, como consecuencia de una imposición que no se ha, no se ha conseguido, eh, digamos, corregir. Y, y eso es el planteamiento que tiene el Gobierno de España. El Gobierno de España, el planteamiento que tiene, y además, si se acuerda, a principios de legislatura, en el mes de febrero, nosotros corregimos una de las de los impactos que, que tuvo esa reforma laboral en 2012, que permitía a los empresarios y empresarias despedir eh, unilateralmente a aquellos trabajadores por, por una baja, por enfermedad. Eso se corrigió como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional. Y las consecuencias de esa reforma laboral las han vivido muchos trabajadores y trabajadoras, en forma de precariedad, en forma de devaluación salarial, en forma de desprotección laboral y también los agentes sociales, en forma de un desequilibrio en la negociación en beneficio de un determinado empresario y en detrimento, en este caso, de la representación de los trabajadores y trabajadoras. Y esos son desequilibrios que el Gobierno de España aspira a corregir. Aspira a corregir porque queremos dar una respuesta positiva a esta crisis, en su dimensión económica y social, del COVID-19. Y, por tanto, nosotros, ¿en qué sentido queremos hacerlo? Pues queremos hacerlo en el ámbito del diálogo social. Fíjese, en el ámbito del diálogo social, en estos pocos meses que llevamos de legislatura, hemos aprobado conjuntamente gobiernos, sindicatos y empresarios una subida del salario mínimo interprofesional histórica y en segundo lugar hemos aprobado también la extensión de los ERTEs hasta el 30 de junio. Por tanto, la voluntad del gobierno de España es seguir impulsando el diálogo social y lógicamente también plantear en la mesa de reconstrucción social y económica que ha impulsado también los grupos parlamentarios que sustentan a este gobierno en el Congreso pues todas aquellas cuestiones vinculadas con nuestra agenda de gobierno y con una reconstrucción que queremos que sea justa. Antes he hecho referencia también a que hemos aprobado en este último Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de cambio climático. Hace pocas semanas aprobamos un anteproyecto de ley de modernización de nuestro sistema educativo, tan necesario, sobre todo en estos tiempos del COVID a partir del mes de septiembre. Y así lo seguirá haciendo el Gobierno de España siempre con la premisa del diálogo. Y además, tengo que decirle que yo tengo buena relación en este caso con el presidente de la COE. Yo creo que es un patriota, creo que es una persona con un enorme sentido del Estado, de responsabilidad también, y estoy convencido de que ese diálogo social se retomará cuanto antes. Y finalmente, respecto al eh, turismo, decirle que, eh, en fin, el sector turístico a lo largo de estos, eh, de estos eh, meses eh, muy duros, muy duros que hemos tenido por delante, ha sido un sector que se ha visto, lógicamente, beneficiado por muchas de las políticas que he puesto en marcha. Y me pasaba precisamente los datos la ministra de Industria, Comercio y Turismo, y que me gustaría compartir con todos ustedes. El turismo, por ejemplo, ha sido el sector más beneficiado en las líneas de Avalesico. Hasta el 18 de mayo, esta línea ha financiado 82.324 operaciones, 82.324 operaciones a 68.662 empresas por un importe. Total, nada más y nada menos que de 6.441 millones de euros. 6.441 millones de euros. Adicionalmente habría además que añadir esos 400 millones de euros que se habilitaron al principio de la pandemia como consecuencia de, de la línea Thomas Cook que, que se abrió como consecuencia de la, de la quiebra de este eh, operador turístico. En cuanto a las prestaciones a trabajadores autónomos por cese de actividad. Eh, es recordarles que en hostelería y turismo los datos que tenemos es que hay 259.238 beneficiarios hasta el 20 de mayo, es decir, un 20% del total de las solicitudes resueltas están vinculados a trabajadores autónomos, eh, digamos, eh, relacionados con la hostelería y con el turismo. Y en relación con los ERTES, a los cuales antes hacía referencia y que agradezco el acuerdo conjunto que, que logramos, gobierno, sindicatos y, y patronal, eh, el sector de la hostelería y el turismo ha sido el más beneficiado de largo, lógicamente porque ha sido el más perjudicado por estas medidas de restricción sanitaria, alcanzando a un total de 917.704 trabajadores y a más de 143.000 empresas que se han visto protegidas. Es decir, para que se hagan una idea de la magnitud del esfuerzo que estamos haciendo conjunto, todos los españoles, casi tres de cada diez trabajadores protegidos por los ERTES corresponden a las actividades de hostelería y de turismo. Y, efectivamente, como bien indica usted, Mercedes, el, en el aspecto de eh, la negociación que estamos teniendo a nivel europeo, eh, lo que está haciendo el Gobierno de España desde hace unas semanas a esta parte es ver el impacto sectorial del COVID en todos y cada uno de las ramas de actividad productiva y, por tanto, una parte importante de ese fondo de recuperación, cuando se ponga en marcha, se vehiculará. También para rescatar, para ayudar a estos sectores tan eh, importantes en términos de empleo, de capacidad de riqueza anual de nuestro país y, y lógicamente, que necesitan el apoyo de, de esos recursos públicos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Vamos con el cuarto turno de preguntas, quedan, por tanto, incluido este siete, es el Huffington Post. Adelante. Eh, buenas tardes, presidente Antonio Ruiz Valdivia, del Huffington Post. Yo quería preguntarle eh, después del no de Esquerra Republicana. Y de compromiso, si cree que la legislatura durará cuatro años. También quería preguntarle si apoya la versión de la vicepresidenta Nadia Calviño de que es absurdo derogar eh, la reforma laboral o la del vicepresidente Iglesias de que se derogará de manera íntegra. Y quería también preguntarle, por favor, eh, sobre los scratches que han sucedido con el, vice, eh, con el vicepresidente Iglesias y con el ministro José Luis Ábalos, qué opinión le merecen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio, por sus palabras. Respecto al, eh, al último punto que usted mencionaba, vinculado con las, eh, los scratches que se están. Eh, efectivamente, yo he trasladado tanto al vicepresidente Iglesias como también al ministro Ábalos eh, eh, toda la solidaridad del, del Gobierno de España, la mía política, la mía personal. Lógicamente, me parece inaceptable lo que está ocurriendo. Eh, he de decirle que no son solamente ellos dos que desgraciadamente hay otros ministros y ministras que a lo mejor no han salido a los medios de comunicación, porque no son tan conocidos en términos de, de impacto político, pero que también están sufriendo scratches. Y saben ellos y ellas que cuentan con toda mi solidaridad y todo mi compromiso. Me parece inaceptable que en una situación como esta estén viviendo representantes públicos por defender sus ideas y gestionar eh, y, y defender la salud pública y salvar vidas en nuestro país estén sufriendo estas conductas. Y en ese sentido, aunque parezca... Que, en fin, eh, clamo en el desierto. Desde diez semanas a esta parte he pedido concordia, convivencia, respeto, tolerancia. Y, por tanto, que las conductas de odio y de ira que se están viendo en algunos momentos sean marginales. Porque creo que este es un gran país que ha dado una gran respuesta a una crisis inédita, inédita que ha hecho emerger también contradicciones de sociedades complejas como la nuestra, sociedades que han arraigado afortunadamente conductas y derechos y libertades que hemos tenido que postergar, como pueda ser, por ejemplo, el que uno pueda libremente moverse en nuestro país o reunirse con quien considere, lo hemos ponderado, hemos renunciado eh, limitando esa capacidad precisamente para defender la vida y defender la salud de todos. A esto la sociedad española no se había enfrentado nunca, en 100 años. Esa es la gran verdad. Y la gran verdad es que esta es una gran sociedad que ha dado una gran respuesta a un gran drama que ha sido la pandemia que hemos sufrido durante estas últimas semanas. Y por tanto, creo que mmm, es bueno quedarme con ese digamos, con ese mensaje de tolerancia, de convivencia, de concordia, de respeto al adversario. Aquí no hay enemigo, solamente hay un enemigo, que es el COVID, y sin duda alguna, pues arrinconar todos esos mensajes de odio, de ira que lo único que hacen es fracturar cuando precisamente lo que queremos y necesitamos para salvar vidas, empresas y empleo es la unidad de todos y de todas. Pensemos lo que pensemos, dejemos a un lado eso, centrémonos en lo más importante, volquemos todas nuestras energías positivas en dar una respuesta positiva a un drama nacional como es el de la pandemia y en consecuencia sus, sus eh, implicaciones en el ámbito económico y social. Pero, lógicamente, tienen toda mi solidaridad personal eh, y política. Sobre la eh, primera de las cuestiones, ¿no? Si, la legislatura. Bueno, en fin, es que los españoles, cuando van a las urnas, siempre aciertan. Siempre aciertan. El año pasado, recordemos, hombre, han sido cinco elecciones el año pasado. Cinco elecciones. Dos elecciones generales. Elecciones europeas, elecciones autonómicas, elecciones municipales. Hombre, yo creo que lo que necesita España, lo que creo que pide el sentido común, pues es estabilidad, es gobernabilidad, es ponernos manos a la obra para poder recuperar el crecimiento económico y la senda de creación de empleo perdida como consecuencia de esta pandemia, es trabajar en Europa para que eh, se nos vea unidos como sociedad, como instituciones, políticamente para decirles que Europa tiene que moverse, tiene que avanzar para dar una respuesta solidaria común. En fin, en eso está el gobierno de España, ¿no? no está en otras disquisiciones. Si hay otras formaciones políticas que piensan que el Covid puede ser una oportunidad para derrocar el gobierno, creo, bueno, se equivocan políticamente, porque hay cuatro años por delante. Pero en segundo lugar, creo que hacen un, no, no hacen bien al país, porque el país necesita estabilidad y necesita confianza y necesita arrimar el hombro, necesita gestionar, necesita avanzar y eso es lo que está haciendo humildemente el gobierno a lo largo de estas, de estas semanas. y la última pregunta, antonio. fíjese. a lo mejor porque en, esta, en este espíritu, pues, me ha imbuido algo, pero no me parecen contradictorias. no. vamos a ver. es evidente, como he dicho antes, que la reforma laboral aprobada unilateralmente por parte del gobierno del partido popular hace ocho años, pues conculcó muchos derechos laborales conquistados durante muchísimos años por parte de los trabajadores desequilibró el poder de negociación entre los trabajadores y empresarios, precarizó las relaciones laborales, fíjese, 14% de los trabajadores y trabajadoras son pobres, no llegan a fin de mes. Antes estoy hablando con cifras del anterior de la crisis. Pero hombre, yo creo que ahí hay un malestar al que tenemos que dar una respuesta positiva y nosotros queremos centrarlo en el diálogo social y en la comisión de, re de reconstrucción. Y como consecuencia, además... De la, de la sentencia del Tribunal Constitucional, ya empezamos a corregir algunos defectos de esa reforma laboral impuesta por el Partido Popular anteriormente al principio de la legislatura con esta cuestión vinculada al despido de los trabajadores eh, que tenían baja por enfermedad. Y por otro lado, lo he dicho antes, no tiene ningún sentido plantear esos debates cuando estamos hablando de lo que estamos hablando. Y es un Congreso de los Diputados que tiene que votar, tiene que votar. Una cosa, y solo una cosa, y es la emergencia sanitaria, cómo responderla, cómo garantizar a través del único instrumento constitucional que tenemos, que es el estado de alarma, la restricción de la movilidad, para de una vez por todas, en este epílogo en el que estamos ya, en estos últimos metros que tenemos hasta que finalicemos el túnel que desgraciadamente hemos tenido que atravesar a lo largo de estas durísimas semanas, podamos recuperar nuestra normalidad. Yo creo. Que estos son los elementos centrales del debate, lo demás, honestamente. Vayamos ahora a Castilla-La Mancha Media. Adelante. Sí, adelante, nos escucha Castilla-La Mancha Media. Buenas tardes a todos, buenas tardes, presidente José Luis Martín de Castilla-La Mancha Media. Yo, al hilo de lo que le ha preguntado a mi compañero, sí me gustaría que nos hiciese una valoración tras el acuerdo alcanzado con Bildu, porque sí ha generado ciertas críticas, tensiones internas en el PSOE por parte de algunos dirigentes territoriales. No sé si ha tenido oportunidad de hablar con, con ellos. Y también si nos podría valorar, por favor, las, las manifestaciones que han recorrido algunas ciudades eh, durante este sábado, convocadas por una organización política eh, concretamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, José Luis, por, por sus palabras y sus preguntas. En relación con la primera, bueno, yo creo que ya ha respondido tres veces. Volveré a decirlo lo importante de verdad y lo que nos estábamos jugando el pasado miércoles es la salud pública. Y el único instrumento que tiene ahora mismo el Gobierno de España constitucional y que además así ha sido avalado por parte de quien tiene que darnos la apoyatura jurídica en un Estado democrático y de derecho como el que tenemos, es la abogacía del Estado, que el único instrumento que tenemos es el Estado de alarma, es el que utilizamos. E insisto, si no hubiera salido adelante el Estado de alarma 15 días más hasta el próximo 7 de junio, mañana mismo hubiera habido libertad de movimiento en todo el país, no hubiera habido restricciones, por ejemplo, a las manifestaciones que usted ha hecho referencia hoy. Me refiero en el ámbito de, no de los automóviles, sino de las concentraciones humanas. Y, y en consecuencia, creo que tenemos que ser todos muy, muy, muy conscientes de lo que nos estamos jugando y del esfuerzo que hemos hecho durante estos últimos ocho semanas, diez semanas, y de la, y de la responsabilidad que tienen todos los grupos parlamentarios y significativamente el primer grupo parlamentario eh, después del, del, del grupo parlamentario socialista, el principal partido de la oposición, que se ha situado en el no no dando alternativa, porque no hay alternativa al estado de alarma precisamente para esta cuestión. Por tanto, creo que eh, es importante ser conscientes de que estamos hablando de esto, de la emergencia sanitaria, de que no está resuelta, que estamos tocando con la yema de los dedos precisamente esa victoria, que hemos anunciado cosas muy importantes. La recuperación de eh, la reapertura de muchísima actividad económica en buena parte del país. El que buena parte del país prácticamente en cuestión de muy pocos días, pocas semanas, va a estar levantado el estado de alarma. Y las, otros, y las otras comunidades autónomas, muy cerca de estar levantado el estado de alarma y, por tanto, de recuperar toda esa libertad de movimiento. Pero creo que tenemos que hacerlo con una enorme dosis de generosidad, porque de lo que estamos hablando es de la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros como organizaciones políticas, como gobiernos, como instituciones, precisamente para... Eh, proveernos del instrumento que nos garantiza que nos garantiza precisamente eso y yo si tengo que lamentar algo es precisamente que el principal partido de la oposición se haya situado en el no en la España del no y efectivamente las eh, manifestaciones que ha habido convocadas por la ultraderecha en el día de hoy pues yo poco tengo que decir este es un derecho constitucional vivimos en un Estado social y democrático de derecho ellos son libres lógicamente de, de movilizarse como consideren oportuno lo que sí que pues evidentemente el pido es que se respete pues todos aquellos criterios, normas, decisiones que las autoridades sanitarias nos han dicho que tenemos que preservar precisamente para garantizar la salud pública y no el contagio del conjunto de la ciudadanía. Y a partir de ahí, pues como he dicho antes, aunque clamen el desierto en algunos de estos responsables políticos, desde luego el gobierno de España y yo eh, en primera persona lo que voy a clamar es por la concordia, por la convivencia, por el respeto, por la tolerancia. Y no por el odio y la ira. Pregunta ahora Business Insider. Sí, muchas gracias Miguel Ángel. Buenas tardes Presidente. Soy Alberto Guiar de Business Insider de España. Yo seré breve. Tengo preguntas sobre la reanudación del sector turístico eh, y sobre las visitas de, de turistas extranjeros. ¿Se restablecerán todas las conexiones aéreas o, o se priorizarán algunas sobre otras? Eh, Puede adelantar cómo incentivará incentivar al gobierno el turismo nacional. Y acababa de decir usted que no hay alternativa al estado de alarma. ¿Mantiene entonces el Gobierno el compromiso con ciudadanos de, 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 de realizar una reforma legislativa eh, que pueda ayudar a, a realizar la desescalada con garantías sin necesidad de usar este, este instrumento constitucional? Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. En relación con las primeras de las cuestiones, creo que en las próximas, eh, en los próximos días, pues, pues lógicamente los responsables, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, el ministro de Transportes, eh, movilidad y Agenda Urbana, definitiva todos irán concretando en colaboración con las comunidades autónomas y también con los sectores todas estas cuestiones a las cuales usted hacía referencia. Lo que sí que creo que es muy importante es volver a recordar, volver a recordar que en el mes de julio los turistas extranjeros eh, vendrán con garantías, podrán venir a España a disfrutar de todo el patrimonio turístico que tenemos, tanto natural como cultural, como histórico, en definitiva, eh, paisajístico, como consideren. Este es el primer punto. Y el último punto, que es el que hacía usted referencia sobre la alternativa o no alternativa. ¿no? Claro, el, el único precedente que ha habido en nuestro país de la aprobación del estado de alarma fue precisamente también con una... Administración socialista con el expresidente Zapatero, precisamente para un tema muy concreto que fue la crisis de los eh, controladores aéreos. Acordarán ustedes de ese, de ese hecho. Pero jamás en la historia democrática de nuestro país se ha tenido que prolongar un, una medida tan extraordinaria durante tantas semanas. Vamos a estar, eh, pues eso, dos meses y medio, con un estado de alarma que eh, afecta al conjunto de la población y no a un colectivo como pudo ser el de los controladores eh, aéreos y su sustitución, en ese caso, por el ejército, para salvaguardar precisamente un derecho fundamental que era el de la libertad de los ciudadanos de movimiento en, en el conjunto del territorio español y, y también fuera de él. Eh, fíjese cómo, cómo cambia la digamos la situación, ¿no? Pero esta es la realidad. Claro, convertir en ordinario una prerrogativa extraordinaria que le confiere de estado de alarma en su artículo 116 la Constitución española al Gobierno central, como es la restricción de la movilidad y la restricción de derechos fundamentales, me parece digamos, que tenemos que meditarlo entre todos. Yo creo que hay cuestiones que tienen que seguir estando residenciadas en situaciones de extraordinaria gravedad como las que hemos vivido durante estos últimos eh, meses y no tanto convertir en ordinario una potestad que tiene que continuar siendo extraordinaria. A partir de ahí, yo sí que creo que eh, cuando ya lleguemos todos a la, a la normalidad reforzada, la nueva normalidad, como queramos eh, llamarla, me refiero a la normalidad eh, protegida, con, con mayor responsabilidad individual, que vamos a tener que asumir todos en forma de mascarillas, de distanciamiento social, en fin, todas estas cuestiones a las cuales ya todos nos hemos acostumbrado pues tendremos que reflexionar cómo reforzar esos mecanismos de coordinación, porque este es un estado compuesto donde está el Gobierno de España y están las comunidades autónomas. Creo que a lo largo de estas semanas, pues todos hemos estado en mucha tensión, me refiero en términos positivos, hemos tenido tanto gobiernos autonómicos como el gobierno de España las autoridades sanitarias que, que trabajar mucho, que, que incorporar nuevos elementos de cultura de cooperación y de codecisión y creo que es algo que hemos reforzado que hemos aprendido y que a lo largo de las próximas semanas meses hasta que encontremos eh, hasta que encuentre la ciencia pues ese remedio eh, lógicamente tendremos que, que, que seguir reforzando y que seguir ejerciendo pregunta del Puntabuy. sí David Portabella del diario el punabuy presidente en su día Se puso... David, si eres tan amable, ¿nos escuchas no para repetir la pregunta? La no, vamos a intentar pasar posiblemente al siguiente mientras recuperamos la intervención de Alpunta Bui. En este caso, eh, después de Alpunta Bui, eh, preguntaba si está preparado el corresponsal de, de Independent. Adelante. Muy buenas, eh, presidente. Soy Graham Keeley, the Independent. Um, muchos británicos estarán content eh, súper contentos para saber que pueden venir a España en julio, pero ¿puedes explicarnos qué significa turismo de seguridad y cómo será la, la temporada? Eh, Gracias eh, por sus preguntas y también efectivamente la conexión que, que tiene eh, España con el Reino Unido es... Eh, es eh, total en muchísimos ámbitos eh, lógicamente también hay un interés económico que es el turístico que usted comentaba antes pero me, a, me aprovecho eh, su pregunta para trasladar eh, la absoluta solidaridad y empatía que tiene la sociedad española con el pueblo británico en estos momentos tan críticos que estamos viviendo ambas sociedades tan dramáticos que está viviendo también la población británica y desde este punto de vista sí me gustaría Graham trasladarle en nombre del gobierno de España y del conjunto de la sociedad española toda nuestra solidaridad Empatía, comprensión, ánimo y mucha fuerza para lo que están sufriendo y estoy convencido de que muy pronto, muy pronto estarán en una, en una situación mucho más óptica, óptima que la actual. Y en relación con eh, su pregunta, más concreto, el, el, el Gobierno de España, a través de sus, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a lo largo de estas últimas semanas ha venido elaborando ya protocolos eh, para el sector turístico, para el sector hostelero en, en cuanto a eh, la seguridad que tenemos que dar también en el ámbito sanitario. Eh, y si le parece, creo que sería importante que se pudiera usted dirigir también a, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para tener una respuesta mucho más detallada que, que sea, lógicamente, de interés para los británicos que quieran eh, disfrutar de, de nuestro país en el mes de julio y el mes de agosto. Creo que podemos recuperar la comunicación con el Punta Bui, aunque solamente a través de la voz. Adelante, David Portabella. Sí, David Portabella, del diario El Punabui. Presidente, en su día, estando en campaña electoral, se opuso a una coalición con Podemos porque no le dejaría dormir tener dos gobiernos. Viendo la disputa ganada por la vicepresidenta económica al vicepresidente Iglesias en un asunto tan sensible como la reforma laboral, ¿se ha hecho realidad el temor a tener dos gobiernos? En segundo lugar, cuando Esquerra Republicana, ya sea Oriol Junqueras desde la cárcel o ya sea Gabriel Rufián en el Congreso, le dicen o diálogo o mesa de gobiernos o no hay legislatura… Lo ve como un ultimátum o se ve capaz de reeditar la carambola a tres bandas a izquierda y a derecha con ciudadanos, el PNV y Bildu. Y ya por último ha hablado de convivencia viendo estas manifestaciones de contestación al estado de alarma y cómo en algunas como en Moratalaz se ha producido enfrentamientos, si ¿sí cree que estos choques son casos aislados o estamos ante un conflicto de convivencia entre españoles. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, David, por sus preguntas. Bueno, yo creo que muchas veces cuando se habla de la nueva política Hablábamos de la nueva política y hablábamos de trascender el sistema político en el que había una prevalencia de dos partidos políticos y luego algunos partidos nacionales o nacionalistas en el ámbito periférico, ya sea en Cataluña, ya sea en el País Vasco. Hablábamos precisamente de eh, cambiar la cultura política eh, como consecuencia de que tenemos sociedades más complejas. Los gobiernos de coalición tienen distintas sensibilidades. Y lo que tenemos que hacer es, evidentemente, aprender, eh, todos también, no solamente dentro del Gobierno, sino también eh, en, en el conjunto de la sociedad, a ver esas distintas sensibilidades. Pero, en todo caso, yo no lo veo ni que haya sido uno ni otro, al contrario, no creo que se hayan planteado en estos términos. Eh, son eh, creo que lo que es importante es ser conscientes de cuál es la hoja de ruta del Gobierno de España. Ser conscientes también de que yo hasta incluso en tribuna, también en ese mismo debate del Estado de Alarma, dije que en el ámbito territorial, en el ámbito laboral, en el ámbito medioambiental, en el ámbito social, pues evidentemente consideramos que la respuesta positiva a esta crisis eh, cobra aún más vigencia, eh, lógicamente, pues toda la hoja de ruta que tenemos de transformaciones, y, y por tanto, así es como lo como lo, lo enfocamos y tengo que decirle que yo, desde luego, tengo eh, la mejor de las opiniones de este Gobierno de coalición, que trabaja todos a una, con distintas sensibilidades, claro que sí, porque es lo que han querido los españoles, pero todos a una en una respuesta que tiene que ser positiva a esta crisis sanitaria, económica y social como consecuencia del COVID. Y que en esa respuesta positiva, pues creo que vamos a dar un paso de gigante precisamente la próxima semana con la aprobación del ingreso mínimo vital, y tengo que reconocer el buen hacer, el buen trabajo, tanto el del vicepresidente segundo, eh, Pablo Iglesias, como del ministro de Inclusión, eh, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escriba. Y esto también va con eh, referido a, a la segunda de sus preguntas. Es que creo que es muy importante, lo, lo vuelvo a repetir, es que es muy importante que el Estado de alarma, seamos conscientes de que el debate tiene que ver con la sanidad pública con la salud pública, perdón, con la emergencia sanitaria no tiene que ver con nada más y probablemente eh, el, 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 la decisión política que ha tomado el Partido Popular de pasar del sí al no y no haberse abstenido y por tanto haber facilitado al menos eh, y no haber obstruido como ha obstruido pues lógicamente sitúa las mayorías pues de una manera mucho más compleja mucho más difícil en un Parlamento muy fragmentado donde hay muchos intereses todos legítimos y en consecuencia, pues el Gobierno lo que tiene que hacer es tratar de articular mayorías que nos permitan eh, sacar adelante el instrumento fundamental para proteger la salud de los españoles, para salvar vidas en nuestro país. Y en relación con la última de las, eh, últimas, las eh, preguntas, el tema de la convivencia, yo creo que lo, 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 creo que lo he respondido antes. Este es un gran país que ha dado una gran respuesta a un gran drama que ha sido el COVID-19. Y todos esos mensajes de odio de ira que estamos viendo, afortunadamente son minoritarios en nuestro país. Y que valores como la tolerancia, como el respeto, como la democracia, como eh, la convivencia, la concordia, afortunadamente en nuestro país lo hemos visto durante estas semanas tan críticas, donde todos hemos renunciado a, a, a derechos tan fundamentales de nuestra propia cotidianidad, como es ir a, vis a visitar a tus padres, a, a tus seres queridos, a, a, a tu pareja que no viva contigo. En fin, a todo eso hemos renunciado para salvar vidas y proteger la salud. Yo creo que el ejemplo que ha dado eh, España a sí misma, como comunidad y también fuera de nuestras fronteras, es extraordinariamente positivo. Y yo me quedo con, esa, con ese mensaje tan fuerte, tan claro, tan alto, que ha trasladado el conjunto de la ciudadanía española en un momento tan crítico, insisto, en la mayor tragedia sanitaria que ha vivido nuestro país en 100 años. Es que algunas veces... Creo que la espuma de las cosas nos impide ver la magnitud del desafío en el que estamos y el que tenemos por delante. Por eso, creo que más allá de estas cuestiones, que, bueno, sí, llenan titulares, eh, tertulias, hay algo que subyace, que es eh, la enorme fortaleza de una sociedad que ha querido dar una respuesta solidaria a un drama eh, como el que, desgraciadamente, pues, se ha llevado la vida de muchísimos compatriotas en nuestro país. Pregunta Canal Sur. Buenas tardes, presidente Carmen del Arco de Canal Sur. Tenía dos preguntas andaluzas y luego unas matizaciones muy breves. Eh, se han quedado en fase 1 Granada-Málaga. El gobierno andaluz ha pedido que haya una rectificación por parte del gobierno. No sé si hay margen para esa rectificación o si estarían dispuestos a cambiarlo. También ha llegado ya el calor, está de golpe, y las franjas horarias que se iban a poder mover. Para teniendo en cuenta precisamente este sol que está ahora mismo en Andalucía y en buena parte del país, se van a modificar. Y luego, pues las eh, matizaciones. El luto, si se decreta el martes, significa que ya empieza el mismo luto el martes. ¿Cuándo ya va a haber libertad de movimientos entre provincias? ¿Cuándo se va a poder ir desde Sevilla hasta Barcelona? Ya en el mes de julio. Y la última. Usted ha dicho en varias ocasiones y lo han sacado ahora en los medios de comunicación: dijo que nunca pactaría con Bildu. Hay un documento firmado por Bildu y por su partido, ha incumplido su palabra y, en todo caso, ¿cree que ese acuerdo está vigente todavía o ha decaído? Gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen. Eh, vamos a ver, respecto a la primera de las preguntas, si Granada o Málaga, eh, soy consciente de que el presidente de la Junta de Andalucía, seguro, estoy convencido, mañana. En la, eh, me parece que ya es onceava eh, eh, conferencia de presidentes que vamos a celebrar, son once en, en once semanas, eh, me lo va a plantear. Y es verdad que el ministro de Sanidad ha estado hablando con el consejero de Sanidad a lo largo de, de estas, eh, estas estos últimos días. Eh, bueno, pues en una conversación, en una negociación bilateral, donde se han compartido insisto, desde el punto de vista de los expertos, desde el punto de vista científico y epidemiológico, las capacidades estratégicas y la situación epidemiológica del COVID en estas dos provincias tan importantes para el turismo y que pues lógicamente empatizamos todos. Y lo que han dicho los expertos es que debe continuar una semana más por un principio de prudencia y de precaución en la fase 1. Y yo creo que en fin, más allá de las disquisiciones y demás, vamos a primar la salud. Yo entiendo que evidentemente hay sectores económicos que quieren reabrir de manera mucho más rápida y quiero decir que el gobierno empatiza con todo ello. Nosotros no somos un gobierno que quiera cerrar actividad económica, al contrario, queremos reabrirla cuanto antes. De hecho, creo que es una muy buena noticia que en el mes de junio pues vayamos a tener muchísimo territorio de nuestro país ya fuera del estado de alarma. Y prácticamente la totalidad, si no la totalidad, pues eh, muy probablemente, si las cosas no se tuercen, a finales del mes de julio. Por tanto, en el mes de julio todos van a poder eh, moverse libremente por el territorio español. Por tanto, respondo a su, también a su, última, a su última pregunta. Sobre el calor y las franjas horarias, me consta que el, el, la Autoridad Sanitaria, el Ministro de Sanidad, está trabajando en ello, precisamente a propuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía. Respecto al luto... Decirle que, que, que efectivamente será a partir del, del próximo martes del Consejo de Ministros. Va a ser la primera vez en la historia de nuestra democracia que se decrete el luto nacional por un espacio tan prolongado de diez días. Y también, evidentemente, cuando ya estemos todos fuera del estado de alarma, cuando ya haya libertad de movimiento, pues evidentemente celebraremos un homenaje eh, a título póstumo de todas las víctimas del, del COVID. Y que será presidido, pues lógicamente, por el jefe del Estado. Y en relación con la última de las preguntas, bueno, yo creo que he sido ya. En fin, he respondido cuatro veces, puedo responder una quinta vez, pero me parece que lo más importante, de verdad, lo más importante es que seamos conscientes de que si no hubiéramos aprobado el estado de alarma el miércoles pasado, como consecuencia de la votación en contra del principal partido de la oposición, mañana mismo, mañana mismo, pues todo lo que usted me estaba planteando de Granada, de Málaga, de la libertad de movimientos entre territorios, sería realidad. Y probablemente, al menos a mi juicio, a mi juicio. Y esto, pues evidentemente, la oposición lo criticará. Pues, hubiéramos puesto en riesgo mucho del alcanzado hasta ahora. Finalizamos con las preguntas de la Buena Onda Radio. Adelante. Sí, hola, buenas tardes, presidente Manuel Méndez de la Buena Onda Radio desde Aldean cabo. Um, tengo varias cuestiones para, para usted. En la primera, hay una propuesta que se está organizando en chase.org, de que muchos padres de familia han de volver a su puesto de trabajo presencial y no saben con quién dejar a sus hijos. La propuesta ahora mismo está firmada por más de 160.000 ciudadanos que desean este, soluciones. Entre otras cosas, le solicitan al Gobierno la continuación del teletrabajo, la adaptación de su jornada y reducción de la misma y una ayuda retributiva para la contratación de personal. Otra de las cuestiones que me, que me trasladan es eh, que una vez que termine el estado de alarma, se espera o se piensa eh, que desde su gobierno, eh, no sé si que usted preside, promoverá algún descenso en el precio del transporte tanto terrestre como aéreo. Y la última de las cuestiones es eh, que porque él se pactó con Bildu si ya tenía los votos para eh, los votos necesarios para aprobar el estado de alarma eran realmente necesarios esos pactos con EH Bildu y ya por último de los tiempos de tiempo de juego de los compañeros de la Cope me están diciendo que si hay algún protocolo para eh, eh, para el traslado de los jugadores de fútbol para sus encuentros tanto a nivel nacional como a nivel inter, eh, internacional por el resto de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias a, a usted. Vamos a ver, son muchas preguntas. La primera es sobre change.org, eh, la conciliación que es uno de los principales problemas que, que tenemos efectivamente en este en esta cuestión del covid y que eh, y, y efectivamente usted plantea. Eh, el tema de la, del teletrabajo, que es algo que, 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 que evidentemente hemos hablado con los agentes sociales y que evidentemente lo que tenemos que hacer es seguir impulsando el teletrabajo. Sobre la reducción de jornada, también tengo que recordar que esta es una de las cuestiones que se planteó en el Estado de Alarma el que, y también en el diálogo social: el que se plantee una flexibilización de la jornada laboral, de reducción de horas, también de incorporación al puesto de trabajo en caso de necesidad de que sea presencial para amoldarlo a muchas cuestiones y una de las centrales es, evidentemente, la conciliación. Decirle también que hay un presupuesto y un programa destinado en el Ministerio de Trabajo a la conciliación, pero que no es suficiente. Y, por tanto, eh, en ese sentido, quiero decirle que estamos desde el Gobierno hablando con la Federación Española de Municipios y Provincias para ver de qué manera podemos, eh, entre todos, facilitar, facilitar este, 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 este problema de conciliación que sufren muchísimas familias trabajadoras, eh, sobre todo cuando los niños son, son muy pequeños, eh, hasta que podamos retomar la actividad académica y escolar de manera mucho más ordinaria. ¿no? Sobre el estado de alarma y el transporte, el descenso de los billetes y demás. Bueno, yo creo que eso será un juego de oferta y demanda. Pero lo que sí que le me da pie es a recordar que nosotros en Baleares y en, en Canarias a lo largo de estos, de estos, eh, de estas semanas largas que hemos tenido de confinamiento y de dificultad para poder moverse, hemos garantizado ese tránsito interislas y, evidentemente, pues hemos abonado, hemos compensado una parte de, de, de los recursos privados que se han visto lógicamente mermados con recursos públicos. Sobre la cuestión de Bildu, yo creo que ya he comentado ya por no sé por quinta vez, esta vez, lo vuelvo a decir eh, los votos no estaban garantizados. En, durante el debate del Estado de Alarma y por tanto el, los grupos parlamentarios hicieron todo un esfuerzo y creo que, que, que en fin que lo más importante es ser conscientes de que tenemos 15 días por delante, que son muy importantes, son muy importantes para ya de una vez por todas eh, tener básicamente garantizado el que hemos, eh, el que hemos superado esta emergencia sanitaria en la mayor parte del territorio eh, nacional. Y, en relación con, el, con la pregunta que le hacen sus compañeros de la COPE de, de, de la sección deportiva, decirle que eh, tanto la Autoridad Sanitaria como el Consejo Superior de Deportes y, en este caso, también la Liga Profesional de Fútbol, pues están eh, en, en esa interlocución, en ese diálogo para eh, plantear y aprobar un protocolo que, que garantice la seguridad eh, de salud de los jugadores y de las jugadoras en, 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 en el reinicio de esta, de esta competición. Y si me permite, secretario de Estado, porque me parece importante, y ya con esto termino, si esta es la última de las preguntas, eh, simplemente dar un dato que me parece, en fin, muy ilustrativo, muy paradigmático del esfuerzo que estamos haciendo, el conjunto de administraciones, el conjunto de la sociedad española, y que tiene que ver con el número de test realizados. Saben que es siempre hay una polémica entre el Gobierno y la oposición. Aquí están los datos y los comparto con todos ustedes. El total de test PCR

El total de PCRs realizados durante la última semana, es decir, del 15 al 21 de este mes, han sido 302.086. El total de test anticuerpos realizados entre la semana del 15 al 21 han sido 216.641. Saben ustedes que a lo largo de esta semana se ha iniciado la segunda oleada del test de cero prevalencia para saber exactamente cuál es. La estimación que hacen los epidemiólogos sobre la situación de la epidemia en eh, las próximas eh, en, en, en este momento. Y, por tanto, lo sabremos a lo largo de los próximos días. Esta segunda oleada a la misma población que hicieron la primera oleada y que tuvimos los resultados hace pocos, hace pocos días, eh, podremos ver cuál es la evolución de la epidemia de una manera mucho más fidedigna. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la cooperación, la colaboración y la coordinación que estamos desarrollando e implementando desde el Gobierno de España y con el concurso de todas las comunidades autónomas, piensen lo que piensen, voten lo que voten, tengan la orientación ideológica que tengan, está siendo extraordinariamente positiva. Y yo quiero lanzar este mensaje a la ciudadanía española de que la cooperación entre todas las administraciones está siendo francamente positiva y por eso tenemos estos datos tan alentadores que espero puedan verse ya sustanciados definitivamente a lo largo del mes de junio y por tanto podamos recuperar pues eh, todos nuestros derechos, todas nuestras libertades, eh, levantar todas estas restricciones que nos hemos autoimpuesto para recuperar eh, nuestra normalidad. Y apelar como siempre hago a un principio esencial que es básico por mucho esfuerzo que hagamos todas las administraciones públicas, que es el de la responsabilidad individual. Es fundamental si queremos que el virus no rebrote con la fuerza que lo hizo en esta primera oleada y, por tanto, podamos caminar seguros ahora que recuperamos los espacios públicos. Gracias. Gracias, presidente. Gracias a todos los participantes.